Muchos fuegos de guerra marcan el horizonte. Por eso, hemos querido celebrar un encuentro aquí en Amberes, entre mujeres y hombres de religiones distintas y de humanistas, sobre una cuestión vital. ¿La paz es nuestro futuro? Es la pregunta que se hacen pueblos angustiados, arrollados o amenazados por la guerra. ¿La paz será nuestro futuro? Dicen algunos, no puede ser el futuro. Sed realistas. Es imposible evitar los conflictos. La paz no es el futuro, al menos para algunos pueblos. Es un no resignado, en el fondo despiadado e indiferente. Este no tiene un precio. Sufrimiento para cientos de miles de personas. Mujeres heridas y violadas. Niños que pierden su infancia. Hombres obligados a huir. Son gente sin futuro. Nosotros no queremos añadir nuestro no al de muchos otros. Influyentes líderes religiosos se han preguntado estos días, ¿se puede aceptar este no? ¿Es posible bendecir la guerra, madre de tanto dolor y de tantas pobrezas? Hemos oído en la voz de las distintas tradiciones religiosas que la guerra no puede ser santa. La guerra no puede ser santa, solo la paz es santa. Solo la paz es santa, porque es el nombre de Dios. La paz es el nombre de Dios. La paz es la vida de las mujeres y de los hombres. Encontrándose, escuchando las situaciones de dolor de nuestro mundo, los líderes religiosos se han recordado mutuamente que están llamados a un aspecto primario de su misión. Un aspecto primario de su misión, la paz. Que hable el mensaje de paz con fuerza. Que conquiste los corazones. Que desaliente a los que están tentados por la violencia. Este es el mensaje que esperan millones de personas prisioneras en los conflictos. Los creyentes y los líderes religiosos deben tener audacia y valentía. Audacia y valentía forman parte de los creyentes en la parte de los líderes religiosos. Encontrarse, debatir, escuchar estos días ha devuelto esperanza. Doy las gracias a la ciudad de Amberes por su cálida acogida. Hemos construido un acontecimiento de paz en un mundo y una cultura resignados a la guerra, atemorizados por la violencia. Vuelve a florecer una esperanza de paz, no solo para nosotros, sino para todos, no solo para nosotros, para todos los países que viven en guerra. Nuestro mundo ha perdido ideales, ha renunciado a visiones sobre el futuro. A menudo nos limitamos a buscar una pequeña paz para mí, una pequeña paz para mí,
para mi pequeño mundo. Hoy, en Amberes, 100 años después de la Primera Guerra Mundial, se propone un ideal. Entonces, hubo una guerra mundial. ¿No puede haber hoy una paz mundial? No pongamos límites a la paz. ¿Es un sueño? ¿Es una utopía? No. En realidad es algo realista, humano. La paz es realmente el futuro para todos. Creo que este es el ideal que debemos hacer realidad y por el que debemos vivir. Gracias. Me llamo Rita Prigmor. Soy una gitana alemana, superviviente del Holocausto. Soy la única de mi familia que sobrevivió. Nací en 1943 y viví el horror de la guerra con mi familia de gitanos. La mayoría fueron asesinados en Auschwitz, en Dachau, en Bergen-Belsen y en otros campos. Otros fueron esterilizados y no pudieron engendrar una familia. Yo y mi hermana éramos gemelas. Con las dos, los nazis realizaron experimentos médicos sobre cómo cambiar el color de los ojos. Mi hermana no sobrevivió. La paz es el futuro. En estos tiempos de guerra necesitamos mucho la paz. 100 años después de la Primera Guerra Mundial, temo que el pasado se pueda repetir. Las señales de guerra en muchos países me asustan. Las guerras en Rusia, Ucrania, Irak, Siria y muchos otros países. Como ha dicho Andrea Riccardi, la paz es un ideal que es humillado en demasiadas zonas del mundo. Mirar la televisión y ver los horrores que se cometen en nombre de la guerra y lo que tienen que sufrir los hombres, hace que me sienta mal y me hace llorar. Jóvenes violadas, ancianos maltratados, casas destruidas. Los niños ven cómo asesinan a sus familias. Se los llevan de sus casas, millones de refugiados. No saben cuál será su futuro, ni si volverán a ver jamás a sus familias. Todo el horror que hay en el mundo me recuerda al tiempo del Holocausto. ¿Somos conscientes de lo que está pasando? Por mi experiencia de dolor compartida con el pueblo gitano, os puedo decir que la guerra lo arruina todo. La paz es la cuestión más importante y tenemos que custodiarla, honrarla y defenderla. Tenemos que construir la paz en nuestros corazones y cuidarla. Dios me salvó la vida y me ha dado fuerzas para continuar viviendo. Como superviviente, tengo la responsabilidad de hablar. Y a través de la oración, Dios me da la fuerza y la valentía, junto a la comunidad de Santo Egidio, de hablar a miles de jóvenes para decirles que debemos temer toda forma de racismo. La paz es el futuro. Construyamos un futuro en el que el mundo esté en paz. Tengo el honor de traerles la voz del pueblo centroafricano, de sus sufrimientos y de sus esperanzas de paz.
Tras el golpe de Estado de marzo de 2014, el quinceavo de nuestra historia republicana, mi país cayó en una espiral de violencia que parecía no tener fin. Centroáfrica es muy grande y hay sitio para todos. Sin embargo, hoy más de 1,5 millones de sus 4 millones de habitantes ha tenido que huir de sus casas y sobrevive solo gracias a las ayudas internacionales. He viajado mucho por las ciudades y los pueblos de nuestras provincias y he visto a hombres, mujeres y niños huir ante la violencia y los enfrentamientos. Pueblos incendiados por todas partes, tanto en Bouka como en Bosangoa, en Bambari, en Dekoa o en Kagabandoro, no hay lugar que no tenga cicatrices de la guerra. Nunca se había visto tanta violencia. Nunca se había hablado en Centroáfrica de guerra de religión. Cristianos, musulmanes y animistas siempre hemos vivido juntos en armonía. Nuestros jóvenes escuchan la predicación de la violencia, empuñan las armas y empiezan un camino sin retorno. Les pido sus oraciones para que nuestros jóvenes sean preservados del mal. Muchos creen que no puede haber un futuro de paz para la República Centroafricana. Yo no soy uno de ellos. Existe un deseo de paz difuso entre los hombres y las mujeres de mi pueblo, que es más fuerte que el odio y el deseo de venganza. Hay signos de esperanza. A pesar de que muchos soplan sobre el fuego del odio religioso, la gente busca y encuentra refugio en las iglesias y en las mezquitas. Hoy, ante los líderes de todas las religiones del mundo reunidos, y después de estos días de oración y de diálogo, estoy más convencida de que convivir es el futuro de mi pueblo. La paz es el futuro. Quiero decirles que el espíritu de Asís ha llegado también a Mindanao. Lo digo porque en nuestro país las religiones han tenido un importante papel para ayudar en el largo proceso de las negociaciones de paz. La firma del acuerdo de paz el pasado 27 de marzo de este año, entre el Frente Moro de Liberación Islámica y el gobierno de Filipinas, puso fin a una larga guerra que duraba desde hacía más de 40 años. Continuemos viviendo juntos en este espíritu. Continuemos construyendo nuestro futuro común, porque la paz es el futuro. Gracias. Wassalamu alaikum. Hagamos un minuto de silencio, de oración en silencio, para recordar a todas las víctimas de la guerra, del terrorismo y de la violencia en todo el mundo. Thank you.
mujeres y hombres de distintas religiones, nos hemos reunido por invitación de la comunidad de Santo Egidio, en Amberes, en el corazón de Europa, en una tierra que hace un siglo sufrió el horror de la Gran Guerra Europea y Mundial. Nos inclinamos ante el recuerdo de todos los que cayeron y repetimos, nunca más la guerra. Sin embargo, actualmente, la guerra ha vuelto al suelo europeo. Se lleva por delante convivencias milenarias en otras tierras y hace sufrir a muchos. Hemos escuchado la oración de millones de refugiados y fugitivos, de personas que piden no morir de hambre o de sed, o por enfermedades curables en otras partes del mundo. La súplica de dignidad de los pobres, la necesidad de justicia de los pueblos y las periferias del mundo. El mundo ha tenido grandes posibilidades y tiempo para construir la paz, para cortar las distancias y para prevenir los conflictos antes de que las crisis se hagan demasiado grandes. A pesar de ello, el mundo ha perdido muchas oportunidades, pero ahora es tiempo de decisión, no de resignación. La guerra y la violencia en muchas partes del mundo quieren volver a escribir las fronteras, las formas de vida, el modo en el que miramos al otro. Precisamente ahora que el mundo se ha hecho global, corre el riesgo de perder el sentido de un destino común propio. Hay enfermedades profundas que lo vuelven todo difícil. La división y la resignación contagian y debilitan a muchos. Las comunidades religiosas, la política, el orden y las instituciones internacionales. Las religiones están llamadas a interrogarse. ¿Han sabido dar una alma a la búsqueda de un destino común o han quedado atrapadas en una lógica de conflicto? En realidad, las religiones pueden hacer mucho, dar corazón y alma a la búsqueda de la paz como destino común de todos los pueblos. Hoy asumimos la responsabilidad de la paz cuando muy pocos sueñan con ella. Las religiones dicen hoy con más fuerza que ayer, no hay guerra santa. Eliminar al otro en nombre de Dios es siempre una blasfemia. Eliminar al otro utilizando el nombre de Dios es solo horror y terror. Cegado por el odio, quien actúa así se aleja de la religión pura y destruye la religión que afirma defender. En este tiempo difícil, nos comprometemos a defender la vida de los hermanos de religiones distintas a la nuestra que están amenazados. Trabajamos juntos por el futuro del mundo, sabiendo que la guerra es una gran necedad y que la paz es algo demasiado serio para dejarla solo en manos de algunos. El diálogo es la medicina de los conflictos, cura las heridas y hace que el futuro sea posible. La guerra solo se vence con la paz. Cuando no se logra imaginar los caminos de la paz, quedan solo ruinas y odio. Hay que tener la audacia de pensar la paz, porque o el futuro es la paz, o no hay futuro ni para vencedores ni para vencidos. A las jóvenes generaciones les decimos, no os dejéis engañar por el realismo triste que dice que el diálogo y la oración no sirven de nada. El mundo se ahoga sin oración y sin diálogo. Detener la violencia es posible. Quien utiliza la violencia siempre desacredita su causa. Todo se pierde con la guerra. Sí, que Dios conceda al mundo el futuro que es la paz. Thank you.
open are signing. Prayer and fasting for peace in 19. And here, such a beautiful images: a woman from Russia and a man from Ukraine, together. That's the sign of peace. That's the hope that we have for peace in our world. And here, Professor Andrea Riccardi, the founder of the Committee of Sant'Egidio, together with Marco Impagliazzo, the president of the Sant'Egidio community.